Muy buenas, bienvenidos al especial Turbo Dismount, aquí en Vídeo Cómico. Vale, vamos a darle caña. Bueno, lo primero, daros las gracias por los 54 suscriptores. Habrá gente que le parecerá poco, a mí me parece una burrada, pero bueno, poquito a poco seguir trabajando y hacerlo lo más ameno posible, lo más divertido. Vale, en este caso tenemos un especial de Turbo Dismount, como he dicho el título. Aquí podemos ver el coche deportivo. Aquí parece que no voy a pasar nada y sería la de Dios en el tráfico. Como reventar el coche y sale el tío volando. Aquí es lo mismo pero visto desde delante. La verdad es que el juego es súper divertido. Yo me lo paso pipa. Vale, aquí es cambiando la dirección hacia la derecha para darle un poquito de ángulo. Rampa de velocidad, la rampa grande. Y se queda volando con el coche. O sea, no, él no lo suelta, ¿no? Porque tiene miedo de que se lo quiten. Y se estampa contra la publicidad. ¡Hay terreno, señores! Pues contra la publicidad. Ahora le cambio la posición, claro, porque tiene que ir a la brava. Tiene que ir ahí marcando el territorio. Pero ahora sí que sí, se cae. Se cae, buenísimo. Es buenísimo. Ahora toca el camión de bomberos. Este camión parece que sea lento, que la verdad es que es lento, pero es muy divertido por la escalera, cómo va girando y el efecto que hace en el aire, ¿no? Aquí sale estampado y sale volando hacia la izquierda. Y el camión va a su bola. El camión va a su bola. Repetimos con el camión. Él directamente se queda en el techo. O sea, ya se queda ahí estampado. Y él por la puerta elegantemente sale. Y el camión sigue a la suya. Yo creo que es de los coches que más, o sea, que más autonomía tienen, ¿no? Que hacen lo que les da la gana. Buena posición en el deportivo. El deportivo es súper, súper rápido y la verdad es que da muchísimo juego. Aquí directamente se queda la rampa y dice, ah, ¿para qué me voy a subir? Y el coche ya llega a la estratosfera y aterriza bien. ¡Oh, milagro! La verdad es que se va a quemar el ojete con el tubo escape, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Volando, volando. Vale. Bueno, deciros también que este juego por fin está en Steam. O sea, se puede descargar para PC. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Está muy barato y la verdad es que vale la pena jugar, porque ya te digo que es súper divertido, porque puedes combinar muchísimos elementos, ¿vale? Para conseguir, bueno, vídeos como los que hago yo, o sea, vídeos súper muy fáciles de hacer, pero muy entretenidos, muy chulos. El coche, hay cuatro coches, bueno, está el deportivo, el de bomberos, el triciclo chiquitín y luego el de repartidor, el delivery. Cuatro. Luego están los obstáculos que harán en algún vídeo saben cómo lo tratan. Ese es el triciclo. No es gran cosa, pero el triciclo va muy despacio, pero se asemeja más a una bicicleta cuando nosotros podemos ir en bici a los vídeos de YouTube, ¿no? Que las hostias son finas. Ese es el camión repartidor y el tío está ahí encima viéndolas pasar. Y nada, no llega ni a la rampa, se queda ahí tirado. El camión cae, parece que vaya a caer del todo, pero casi, casi perfecto. Aguantando las rampitas esas molan mogollón. Las rampas esas son unas rampas chiquitinas, que en vez de ser la grande, son unas rampas de poder y van alternándose una primera y luego la otra, para que el coche salga hacia un lado o hacia otro. Del maletero al suelo directamente. Vale, este es el modo carrera. Es un modo que lo descubrí el otro día, no me había dado cuenta. Y es una recta, y acaba en curva y otra vez recta, un cambio de sentido. Y entonces tú con tu coche debes dirigir una dirección y unos obstáculos para conseguir dar la vuelta.
flipa la velocidad que coge y la altura. Y no suelta el coche, señores. No, pues se estampa así y se queda ahí tirado, ¿no? Y ahí se cogen los obstáculos. Aquí, por ejemplo, pongo en el primer sitio la mega rampa. Luego pongo el muro y ya está. Aquí lo que mola, que ahora lo veréis, es cuando se cambia la trayectoria del vehículo. Ah, la primera pequeña, la rampa es la pequeña. Va haciendo la vuelta de campana buenísima, que yo digo, me darán mogollón de puntos, porque el coche cae fatal, pero bueno, no está mal. Aquí se cambia ya la trayectoria, aquí ya es haciendo, digamos, la curva. Le das velocidad, pero empieza a dar bandazos. Y esto se queda de atrás. Este ya sale un poquito mejor. Ya deja directamente la rampa, va por su lado. Pero, tío, va muy rápido, va muy rápido. ¡No! Es cuestión del 15, vamos. Esta parece que vaya a acabar mal, pero no acaba mal del todo. Él se queda ya por atrás, él le da igual el coche, tiene todo seguro, a todo ritmo. Y ahora cambio el vehículo, el deportivo, por el camión de reparto. Es un camión que mola porque lo que es la física del coche, al ser más alto, es más inestable. Y cualquier movimiento que haga, pues subiendo la acera, bajando, la suspensión se nota mogollón y está lo hecho. ¡Atención, la rampa! Se queda en el techo. Se sale, se medio sale y se estampa hacia un lado, o sea, brutal. Va ahí con la mano como si fuera con compañía, pero el tío va solo. Esta parte es gris. Se va acurrucando. Parece la caída perfecta. Pero se pasa la parte de atrás, o sea, el tío va a tope. Y la última ya para terminar, como no, con el coche deportivo. En este caso hay unos pivotes de seguridad y el tío se queda ahí en el suelo. Pero la mejor es la que lía el coche.